Amigos, noticias de último minuto. Vladimir Putin está cada vez más abandonado. Ahora los países exsoviéticos reaccionan con horror por su destrucción en Ucrania. El Kremlin había tratado de restar importancia a los informes de que la alianza de seguridad liderada por Rusia de países exsoviéticos se está debilitando a raíz de la guerra de Ucrania. La guerra de Rusia en Ucrania se está sintiendo en toda la antigua Unión Soviética y ya muchos países habían reaccionado con horror ante la invasión destructiva del Kremlin. Primero fue el primer ministro armenio que cuestionó la efectividad de esta organización que son de 6 naciones. Esto fue una cumbre que sucedió hace varias horas atrás. Esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva es una organización político-militar entre varios países de Europa y Asia Central, en donde está Armenia, Kazajistán, Tayikistán, Rusia, Bielorrusia y un par más. Rusia antes realizaba ejercicios militares conjuntos junto a estos países que son del aliados de este tratado, pero cuando se trata de la guerra de Ucrania, todos estos países se han quedado públicamente neutral o han criticado, incluyendo a Kazajistán. Solo Lukashenko es el único, el de Bielorrusia, que ha apoyado públicamente a Rusia en la guerra de Ucrania. Se vio en una fotografía la familia de los líderes de los países de la CSTO, y eso fue hace 3 días, y Pashinyan se alejó de Putin, que había estado de su lado izquierdo, para no salir en la fotografía al lado de él. Luego, Pashinyan se negó a firmar una declaración de la cumbre, ya que criticó los recientes fracasos de esa organización y de Rusia por una falta de acuerdo de defensa mutua. Las críticas de Armenia también siguen a los comentarios del presidente de Kazajistán, que sería Kashim Tokayev, y que en la Asamblea General de la ONU, ya hace meses atrás, criticó implícitamente la guerra de Rusia en Ucrania y culpó a Vladimir Putin. Por supuesto, ayer Dmitry Peskov dijo que los intentos de romper esta alianza siempre habían existido y que iban a continuar haciéndolo, así que no quisieron hacerle mucho caso a eso. Pero las críticas de Armenia fueron muy fuertes esta semana. Él dice que siempre han habido intentos de provocar la desintegración de la OTSC, pero bueno, parece que ellos no van a estar muy unidos, que digamos, por más que él lo quiso decir Peskov. Pero Putin y el presidente kazajo exhibieron su unidad, supuestamente tras tensiones sobre Ucrania. Pero simplemente ellos, claro, fue reelegido este señor 7 años más, Tokayev, presidente de kazajo, y por supuesto que sí hubieron críticas. Él mismo había dicho: no debemos permitir que los pueblos rusos y ucranianos estén separados, no durante décadas, sino cientos de años, con rencores que no se curan. Así lo dijo este señor, que también es de esta alianza, que acaba de ganar las elecciones, la reelección, pues, para un nuevo periodo de 7 años, y esto simplemente quita influencia a Vladimir Putin. O sea, Putin está quedándose solo porque la gente no está de acuerdo, ni los países exsoviéticos. De hecho, ellos tienen un horror de que pudieran pasarle algo similar a ellos también. Y por eso es que el actor dominante en esta organización es Rusia, y está perdiendo influencia en los países de la antigua Unión Soviética, que durante mucho tiempo vieron que Putin era como una especie de líder, y ahora están viendo que el conflicto sigue a su 10º mes y Vladimir Putin no ha podido lograr nada. Ya esto había sucedido antes, algunas señales, cuando el presidente ruso cumplió 70 años, se reunió con los líderes de algunas antiguas repúblicas soviéticas y él pidió la resolución del conflicto, pero por supuesto, como la invasión de Rusia a Ucrania tenía objetivo reafirmar el control de Moscú sobre parte de la antigua Unión Soviética, esto no se pudo lograr, y en su lugar Putin logró la desastrosa guerra que debilitó la influencia de Rusia en toda la región, incluyendo en Asia Central, y por supuesto, a menos que algo cambiara dramáticamente, cosa que no ha sucedido, y que Rusia se recuperara, tampoco ha sucedido. Así que estamos viendo a Rusia que está perdiendo su papel, disminuyendo en Central Asia,
y seguro que estos estrechos vínculos que se mantenían están ahora resquebrajados por la falta de triunfo y los desastrosos movimientos de los cuales ellos no están de acuerdo. Como dijimos, solamente Bielorrusia está así. Las autoridades han usado la fuerza para aplastar un levantamiento que hubo una vez en Moscú, y eso por supuesto tuvo un gran impacto en esta asociación. Se ve que hay tensiones en Ucrania que han estallado en otras áreas vistas antes como el patio trasero de Rusia. Todo esto, por supuesto, es que se han estado haciendo estos combates entre Rusia y Ucrania, y ahora ellos, por supuesto, que están viendo que podrían ser involucrados. Pero hasta ahora Moscú se negó a llamar a estos militares de este tratado. ¿Por qué? Porque no saben si iban a aceptar o no. Moscú ahora está a la defensiva debido a su guerra destructiva, y eso está dejando un vacío de poder a través de todos los países que fueron de la Unión Soviética. Mientras tanto, en Kiev, Ucrania, ocurre todo lo contrario. Ahora hay 7 ministros europeos que acaban hoy de visitar a Kiev para trasladar en persona la solidaridad, el respaldo de sus respectivos gobiernos con las autoridades y el pueblo de Ucrania, que están haciendo frente a una invasión rusa destructiva, horrorosa, y que no ha logrado tampoco sino perjudicar a los países y también perjudicar a Ucrania, y sobre todo también perjudicar a Rusia. Y es que Rusia está siendo mal vista por el mundo entero por realizar ataques masivos a los sistemas de energía que afectan la situación para los civiles y que son considerados como delitos de guerra, crímenes de guerra. Y mientras los rusos continúen atacando la infraestructura crítica, lo seguirán haciendo hasta que se acaben los misiles. Por ahora, se cree que los ataques rusos a la infraestructura de energía no se trata solo de apagar las luces, sino son operaciones interrumpidas. También son problemas con los hospitales, se cancelan muchas operaciones, y por eso es que se tiene que ver esto como crimen de guerra y no como una estrategia que solamente se trate de congelar o apagar las luces a los ucranianos, sino que esto está afectando a los hospitales. También hay ambulancias que no han podido llegar, hay ventiladores apagados, diálisis canceladas, operaciones que han tenido que interrumpirse, y por supuesto ahora mismo Rusia no va a poder continuar con esto. En cualquier momento, a medida que él va perdiendo cada vez más apoyo, va a tener que ser acorralado, porque Putin ha sido abandonado por estos países soviéticos que han reaccionado con horror por la destrucción que han hecho, que ha hecho Rusia, Putin, en Ucrania. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.